Pues he elegido el flamenco porque creo que es un arte donde los chavales pueden hacer equipo y unirse. Me sorprende mucho sobre todo del respeto que han tenido los compañeros con sus propios compañeros, ¿no? Cuando uno iba probando una letra, un cante, y ese día no estaba acertado por lo que fuera, ellos rápidamente se buscaban el acompañarla, ¿no? En este caso a las cantadoras, y me llevo esa sensación de conexión y de buen trabajo. Lo interesante de este proyecto es precisamente demostrar el interés de estas asignaturas de carácter artístico, que no son estrictamente instrumentales. Me parece fundamental reivindicar el uso de estas precisamente para integrar, por ejemplo, a chavales que se han desconectado del currículum con actividades en las que ellos se ven reforzados positivamente. Me parece muy original y una manera de, no sé, motivarnos a venir a clase. Me relajo más. Esa primera, ¿sabes? Me relaja el bumbo. La música. Mucho. La risa. La risa que nos ha faltado y el buen rollo. A ver, mira. Audio 1. No, perdón, 3. Al principio, cuando propusieron el tema, no me convencía mucho, pero luego, escuchándolo, leyendo, resulta que es una declaración de principios. ¿A quién le voy a contar mis penas con un chaval que se está quejando de unas ciertas dificultades? Merece la pena leer despacio la letra y relacionarlo con el proceso. Que a Claudia le gustaba también. Dijeron un tema así para viejo Claudia, Janelita y Sergio Ramos, así, le vamos a cantarlo de broma en clase. Y me dijeron esa y sí, la fuimos por nuestra rama. Claudia, dime. ¿Por qué Canelita? Quise elegir la canción de Canelita con Sergio Ramos porque era una de las que más me identificaban. Y no sé, me siento a gusto cantando esa canción. Al final hemos metido el rap que no estaban ellos muy convertidos. Metimos el rap que no queríamos nosotros, pero la cabeza no. A mí sí me gusta. A ver, sí me gusta porque ya es como un tema nuestro. La verdad es que me sabía que iba a ser también, pero sí. Pero ha tocado a todo el mundo y ha participado todo el mundo. ¿Es esto aquí? Esta es la jugada. Esta es la raya. Esto es la infancia. Voy a pasar al mundo adulto, ¿vale? La técnica sirve para quitar el miedo. Porque todos tenemos miedo. Los que cantan también. Pero tú estás centrado en colocar la voz, concentrado en esto y el otro, y ya no estás pensando que tienes miedo, sino voy a colocar la voz así. El pez, la patata, no sé qué. Y eso te sirve para concentrarte.
el polvo del coche, que la llevaba del coche, que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo. A lo largo de estos últimos años, lo que hemos ido notando, aparte de que el centro ha ido creciendo, es un aumento de la diversidad del alumnado. Ha disminuido bastante la población ecuatoriana, ha aumentado muchísimo, la que más con mucho, la población magrebí, fundamentalmente marroquí, y también la población china. ¿Desde hace cuánto conoces el flamenco? Pues desde el año pasado. ¿Quién lo conociste? Pues yo en clases de música. ¡Ah, el flamenco! Este año. Yo por la música que escucho más reciente, no. ¿Y te gusta? Sí, mazo. Bueno, en principio me da vergüenza, pero al final ya me he acostumbrado a eso. Esto está enfocado. España, flamenco, hombre, los toros, Andalucía, la tortilla, la paella. Claro, es decir, es un ritmo de subdivisión ternaria, por eso es muy importante que no el pulso, no el compás, sino la subdivisión. Dos o tres, ¿vale? Binario, terciario, binario, tango, rumba, ciento, y sí. De amalgama, pues bulerías, la gira, sí. Soleá. Lo de la... eso, no sé, se me olvida el nombre. Uno, dos, tres. Seguirilla. Chicos, dime, ¿qué palo es esto? Pues vamos a escuchar un tango. No, una bulería. No, un fandango. Es un fandanguito. Pasa palabra. Una rumba. Una rumbita. Pero si lo he dicho antes. O salir en el vídeo. Venga, chicos, ¿y esto qué artista es? Paco de Lucía. Eso me lo hace. Espera, escuchamos. Yo creo que es una bulería. ¿Y por qué? Sí, 100%. Es el chaval, 8-9-10. Hay que tener mucho valor para cantar flamenco a las 9 de la mañana, ya lo veo. Pues ahí, tonto. Me llega la cena. Cantamos la voz. Las rumbas, lo que más joder. Es como más movido, más alegre, ¿sabes lo que te digo? Antes sí que es verdad que nos daba vergüenza cantar o tocar las palmas y ahora, después del proyecto este, como que nos hemos soltado más y tenemos más confianza en ese aspecto. Es la única clase en la que tengo ganas de entrar. Que la música tiene que cantarse y hacerse, no escribirse. Vamos, digo yo, es lo que pienso. Eso. ¿Está, no? ¡Ole! ¡Ay, ay! Pero al principio me lo faltaba. Desde chiquitito me gustaba, desde los 3 añitos, tocaba con mi padre. Y a los 7-8 años ya estaba con mi familia y teniendo un grupo, tocando en bodas. Y como necesitaban un cajón, pues me llevaban a mí, pues,
por llevar a alguien. José Mercé, Camarón, El Fari, El Faro, Paco de Lucía, Canelita, Pilar Amigo, Antonio Valdez, La Lupi, Ferruquito. Siempre he vivido en Ninimete lo prohibido. Y si no fuera por los que han estado conmigo, hoy no tendría rumbo, sería como un barco perdido. Solo quiero explicarle aquello que todos desconocen de lo que ha sido y era. Si va andando, dicen que vas en coche. Por las malas lenguas sienten coraje de que tú seas noble. Está muy, como dijiste, muy influenciado, ¿sí? Por la gente que te rodea. Con gente que te trae problemas y eso no. Con la música lo que hago es relajarme y cuando estoy un poco triste y estoy con la música, entiendo las letras, que es lo más importante, y pues me ayuda a veces a motivarme, a pasar el día, a relajarme. Era venir a primera hora y dar música y estar de risas, estar en un ambiente agradable, que no estar en matemáticas metido, que si callarte, que si... Ahí podías estar a gusto y más o menos ser tú, no tener que estar encerrado. Porque tú le vas a indicar. Nadie sabe, nadie sabe, lo que llevo pasando. Nadie. Muy bien. ¿Y quién va a creer? Siento verdad o es mentira. Olé. Con lo en que era y de la forma en que vivió la vida. Olé. Voy a contar mi pena, que le debo contar a nadie, me sola la mar y la estrella, aunque ya sabe contra llevarme. Que le voy a contar mi pena. Es verdad que tenía menos seguridad en mí misma y me negaba mucho y decía que no, que no, que no, que no canto bien, que no sé qué. Pero luego mis compañeros, sí, es verdad que me apoyaban más en el hecho de decirme no, que no seas tonta, que cantas bien, y eso hacía que yo tuviera más seguridad en mí misma. Entonces, pues, vale. ¿Vas a seguir cantando más? ¿Vas a cantar más? Claro. Sí, obviamente. ¿A quién le voy a contar mi pena? No se la debo contar a nadie. Tan solo al mar y la estrella, que ya sabe contra llevarme. Son unos chavales encantadores. Lo que pasa es que ellos no lo saben. Llevan por la vida de duros, con un armazón muy grande, pero son todo puro corazón. Oye. Estoy muy, muy contenta, me voy hasta emocionar y todo al final. Yo creo que lo interesante del asunto ha sido primero la elección del grupo, que eso gracias al centro, un grupo pequeñito.
cantante doble, que tenía unas características especiales, sí, y que podía ser un auténtico fracaso, o como ha sido, creo que ha sido un éxito. A mí lo que me ha hecho más feliz es ver que alumnos que no venían, ¿no?, normalmente, eso queda mal porque tú eres el profe normalmente. Dentro de las perspectivas de alumnos, había algunos que estaban muy, muy en peligro de abandono. Sí, de absentismo. El absentismo es un problema en la educación española. No te olvides. Ha sido un acierto poderlo grabar y poderlo ver, porque esto es una cosa que nosotros de puertas para afuera no se sabe, y entonces es una muy buena oportunidad, sí, para que de fuera se vea que hacemos en los centros de educación pública. Que, por cierto, gracias al instituto, ahí, sí, en las Américas, y a los alumnos que se han puesto, desde el primer momento, han sido muy naturales. Yo he cambiado totalmente la mentalidad, y eso te lo debo a ti, Sergio, bueno, porque no es verdad, yo vine pues, como músico pensando que aquí era muy fácil proponer un tema, llevarlo a cabo dos semanitas, tiqui tiqui, y grabarlo, y que saliera pues como de principio a final, perfecto. Y bueno, no ha sido así, pero es que incluso ha sido mejor. La educación, el resultado, es el proceso. Sergio, muchas gracias. La verdad es que me ha encantado las prácticas aquí. Bueno, yo, ha sido un placer, y a mí, yo también, yo no tenía ni idea de flamenco, como se puede observar, y para mí ha sido también un acierto. ¿A qué le voy a contar mi pena? Venga, Sergio. No. Os hemos preparado una pequeña versión de un tema que a lo mejor conocéis. ¿A quién le voy a contar mi pena? Dale, dale, dale. Amigos, no, de verdad, muchas gracias. Así que me he pasado pipa todas las clases. Yo, para mí, tengo un placer.
Se ha grabado.